¿Qué onda? ¿Con quién está hablando? Oye, para ir por ti, ¿no? Está hondo, ¿va? Está súper hondo, ¿va? Pescando también, si queremos ir para allá, dice que él está pescando debajo de un, debajo del rieles, de un tren. Ajá, sí. Yo ya fui a pie ya. Puedes ir a pies. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video Pescando con los Turcios. El día de hoy aquí andamos debajo del puente la 330, señores. Aquí ando con el camarada Manuel en una tarde. Ya tenemos como unas 2 horas de claridad. Vamos a estar pescando con camarón vivo y vamos a pescar con camarón muerto. Ve, vamos a estar pescando con camarón muerto y vamos a pescar con camarón vivo, pero no encontramos camarón. Y aquí el camarada lleva un ratito pescando, pero ha agarrado nada, dice puro croquet. Vamos a estar probando suerte y a ver cómo nos va el día de hoy. Y deseo suerte en una aventura más. Primeramente, Dios que lo vea bien y lo miramos al rato. ¿Dónde estamos, señores? No, vamos a colocar bien la cámara acá. Vamos a estar tirándole. Está fuerte el sol, vamos a alistar la otra caña para estar tirando. Vamos a pescar con 2 cañas. Vamos a estar pescando con esta cañita que trae una línea de 25 libras de monofilamento. Esta es de 7 pies. Esta caña me la regaló mi esposa, es una Pro Cat con un carrete 4000 Pro Cat también, es un combo completo. Se le pegó una mordida al camarón, pero no se pegó. Una onza de, con una onza, una pesa de onza. Una caída de abajo. Vamos a estar pescando y cuando va a entrar. Está súper caliente, man. A pesar de que ya son las 6 ya. Vamos a sacar este grandote, lo vamos a grabar. ¿Ah? Este sí lo vamos a grabar. ¿Sí? ¿Es algo grande? Sí, pero es aire. Como que fuera en un tamborcito, pero es un bagre, mira, ve. Ajá. Mira cómo corre el güey. Está desesperado por soltarme. Es que, ¿por qué era que está cayendo mucho bagre, mae? ¿Ah? ¿Por qué era? No sé. ¿Será porque él? Todavía no está en la... de árabe. Trae uno aquí el camarada, señores. ¿Te trae o no? Sí, ya te estoy grabando.
Está bonito. ¿Sí? ¿Este rojo, güey? ¿Sí? Sí, es rojo. Te dije, madre. ¿Qué te dije? Ya, señores. Es que te dije, güey. Y ahí lo estoy tirando ahí cerquita. Ahí me dijiste que andaban. Ahí te lo estoy tirando cerquita, güey. Ya, señores, mirá, maje, cuántos lunares tiene, parece culebra. Está bonito, ¿no? Está bonito. Ya, señores, el primero del día. Sí, güey, ahí cerquita lo pegué. ¿Qué? Mirá cuántos tiene. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, hombre, si es que mira hasta del otro lado tiene, güey. El primero del día, está bonito, más. Sí. Chulo. Vamos por más. Ahí están, ahí andan, güey. Vamos a probarlo otro ratito más. Ahí andan. Mira, ya merito se me iba. ¿Este ya tendrá el límite, güey? Medilo. ¿300? No, sí, pero está dentro de la mochila. Y ahí te vas a espinar, porque están los anzuelos caídos. Vamos a probarlo otro rato, ya que ya cayó el primero ya. Ahí tiene como ya. Tiene como unos 19. Sí, verdad, no creo que tenga las 20. Pero medilo, tal vez. Pero no traigo, porque no abrir, güey. Ok, te peso la cinta. No traigo. Sí lo quiero medir, pero. Son lunarcitos, güey. ¿Esto querés llevar vos, vea? Yo quiero uno, yo. Aquí está. Yo este sí jalaba más, este sí me doblaba la caña para abajo. Vamos a ver cuánto mide. 20. Keeper. Ya pasa. Este es un keeper, agárralo bien, viejo. 21 y media. 21 y media, ya pasa ya. Este es un keeper, viejo. ¡Qué suerte! Ten. Ahí déjala. ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! ¡Qué suerte! Vos el que estás ahí ya. Yo estoy con paciencia. Ahí estoy tirando, maje. Si te fijaste que no estoy tirando lejos. Ahí estoy tirando. 21 y media tiene, ¿va? 21 y media, viejo. Chulada. Keeper. Ya. Vamos a probar un rato. ¿Tomaste foto? Sí. Ay, un poquito. Está bonito, ¿no? Chulo, ¿sabes qué? Tengo unos 4 de esos. No, fue 2 a 1. Vamos a probar, no.